6 personas fallecidas y al menos 9 personas desaparecidas en las inundaciones de ayer de la tromba de agua que cayó en Mallorca. Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a este avance informativo del canal. Es las noticias del día de hoy. 6 personas fallecidas y 9 desaparecidas en las inundaciones en Mallorca. Alrededor de 220 litros cayeron en Mallorca, la zona más afectada, Sant Llorenç. Ahora mismo es la noticia del día. El gobierno de las Islas Baleares ha ofrecido un teléfono 900-600-112 para todas las personas que necesitan ayuda o ofrecer algo. Ahora mismo el gobierno pide que... Vamos a informar, ampliamos la noticia. Se elevan a 8 el número de víctimas mortales a causa de las intensas lluvias de este martes. Son 2 hombres y han sido localizados en la zona de Ars y Llon. Información oficial del 112 de las Islas Baleares. Es la noticia de última hora. Se elevan a 8 las víctimas mortales. Les estamos ofreciendo ahora mismo, según nos ha saltado en el móvil. Y recordamos este número de teléfono que ha ofrecido el gobierno, 900-600-112. Vamos a resumir, para atender a las personas que necesitan ayuda o quieren aportar información relativa a las inundaciones registradas en el Levante de Mallorca. En un comunicado, el Ejecutivo Autonómico ha informado que el 112 agradece la ayuda ciudadana e informa que en estos momentos las necesidades de ropa, comida y mantas están cubiertas. Por el momento, las inundaciones se han salvado con 8 víctimas mortales y al menos 9 desaparecidos en el lugar de los hechos. Está actuando 400 efectivos en un operativo de búsqueda y rescate. Es la noticia de última hora. Repetimos, al menos 8 personas víctimas mortales a causa de las intensas lluvias de este martes en Mallorca. Son 2 hombres y han sido localizados en la zona de Arc, de Arta y Isot. Y según noticias de la información oficial del 112 de las Islas Baleares, tenemos también lo que ha dicho Francisca Amigó, presidente del gobierno balear. Son momentos de inmenso dolor y de apoyo a las familias. Hoy haremos un consejo extraordinario para decretar 3 días de duelo y pedir que el gobierno central haga una declaración de zona catastrófica. Nuestro agradecimiento infinito a la gente que está trabajando en el rescate. Lo que ha dicho la presidenta del gobierno de las Islas Baleares. Van a pedir 3 días de luto y va a pedir al gobierno central que aclare esto como zona catastrófica. La noticia de última hora. También les recuerdo que el tenista español Rafa Nadal ha ofrecido este miércoles las instalaciones de su centro deportivo en Manacor para todos los afectados que necesiten alojamiento tras las inundaciones en Mallorca. Y tal como hicimos ayer, volvemos a ofrecer hoy las habitaciones de Rafa Nadal Sports Center y de Rafa Nadal Academy para todos los afectados que necesiten alojamiento, y ha comunicado el jugador en sus redes sociales. Nadal, que vive en Puerto Cristo, a 11 kilómetros de Sant Llorenç, ha querido mostrar sus condolencias a los damnificados por las riadas que han dejado al menos 6 fallecidos y 9 desaparecidos. Hoy es un día triste y nuestra más sincera condolencia a los familiares y amigos que han sufrido estas tremendas inundaciones. Como hemos dicho, aumentan 8 los fallecidos por las inundaciones en Mallorca. Por mi parte, nada más. No, las noticias seguirán en los siguientes bloques informativos de esta casa y todo mi apoyo a todos los de las Islas Baleares. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Adiós.